Bienvenido y es un orgullo para la comunidad. Bueno, buenos días a todos los estudiantes, así como los padres, también al equipo de gestión, a los profesores, a todos los invitados, pero en especial a este hombre que lleva por nombre Pedro Aponte, para el cual quiero un fuerte aplauso. Tengo los ojos aguados, si así se le puede llamar, porque me catapultó al pasado de hace más de 40 años, para que lo sepa, 40 años. Porque cuando él habla de los 70 y nací en el 63, me está hablando 7 años, ¿verdad? Y algo más. Pero Pedro Aponte ya estaba en el rodeo educativo. Yo fui su subalterno, primer director que tuve en el Colegio Luz del Valle. Y esos 75 pesos que me pagaba Pedro, que todavía me debe Pedro. El primer colegio como profesor que me dio acogida, y recuerdo que era su esposa, él y yo, los que estábamos en ese humilde colegio donde nos iniciamos, y allí pues comienza mi trayectoria en la parte educativa de este municipio. Mire, como presidente de la Organización Internacional de Derechos Humanos, OIDH, y la Fundación Sensación, yo estoy claro de que a los grandes hombres y a las grandes mujeres, así como a los niños, no podemos permitirle que desaparezca de la faz de esta tierra para entonces de que hacer un homenaje póstumo o construir un busto o hacer no se sabe qué cosa para reconocer la trayectoria y el trabajo que ha realizado. Nosotros como Fundación Sensación, una de las organizaciones que nosotros presidimos, hemos querido venir a homenajear en la mañana de hoy a la trayectoria de estos 40 años del licenciado Pedro Aponte. Por lo tanto, quiero llamar dos estudiantes de los cursos más pequeños que tenga el centro, de los más chiquitines, sea de preescolar. Dos chiquitines. Por favor, falle. Y junto a la orientadora y a la psicóloga y a la subdirectora, queremos hacer entrega formal de este reconocimiento al licenciado Pedro Aponte. ¿Dónde están los bebitos? Que se paren acá, porque ese es el símbolo de que Pedro tiene una trayectoria tan larga en haciendo aporte a la educación dominicana, y creo, sin lugar a duda, aparte de lo que son la Escuela Nacional de Ciegos, creo que es el único director que ha tenido la capacidad de dirigir el timón de un centro educativo careciendo de la visión, y para eso quiero un fuerte aplauso para él. La Fundación Sensación reconoce al licenciado Pedro Aponte por su participación en los procesos educativos durante más de 40 años, por su desarrollo social, político y económico, por su sapiencia, inteligencia y honestidad y honradez. Recibe hoy este reconocimiento dado en el municipio de Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, República Dominicana, a los 21 días del mes de agosto del año 2019. Recibo lo bien merecido, señor Pedro Aponte. Contaba con él. He sido premiado con dos momentos estelares.
y no sé, se han concatenado, no ignorada. Lo invité dentro de la rutina correspondiente al inicio del año escolar, pero nunca pensé que yo iba a ser reconocido. Al contrario, me sentía en deuda con Alberto Díaz, porque entiendo que debí haberme acercado a él, porque él ha demostrado en el terreno lo que es luchar por el mejoramiento y las condiciones de vida de nuestro empobrecido sector. Y lo ha hecho con mucha pasión. Entonces ayer se presentó Francisco Enrique Majuila, que era portero, usted sabe, Alberto Díaz, la batalla que se libró en Los Amiguitos. A mí me rodearon la escuela con alma de fuego, porque estábamos luchando, y usted lo sabe, Alberto, contra un grupo que quería quedarse con el plantel. Y Francisco Enrique, cuando todo el mundo atemorizado no dio presente, él se paró en la puerta, sacó el arma que tenía y dijo: el que pase por ahí es hombre muerto. Y ya con un cáncer terminal, ayer Francisco Enrique vino aquí a saludarme con 80 años y él me decía: papá, a mí. Y tuvimos una empatía tan grande que fue un momento de gran emoción para mí, al igual que este. Yo nada más tengo que decirte, Alberto, la frase de Máximo Gómez me llega a la mente: todo cuanto he hecho en Cuba como humilde soldado de la libertad, lo hago pensando en el pueblo dominicano, el cual tenía la vista puesta en mí. Parafraseando esa frase, Máximo Gómez, el gran Mambí, yo lo que debo decir es que todo lo que he hecho en este sector, desde aquel tiempo en que nosotros impartíamos docencia en Alberto Díaz, con una casa cayéndole gotera, pero que comenzamos a ser pioneros, y como yo lo observaba en la casa de Pelú, que hace 3 días murió en esa casa y que era de otra señora, donde usted desarrollaba sus actividades artísticas, donde usted montaba su coreografía y donde usted se convirtió en un verdadero pionero del desarrollo del arte y la cultura en nuestro sector. No tengo palabras con que agradecer el que usted se haya desplazado hacia aquí, y una premiación como esta, que es de cobertura nacional y tal vez internacional, porque he visto donde usted ha dado reconocimiento a personas en el ámbito político, económico, social y cultural, y mantiene esa premiación para grandes lumbreras del arte, los deportes y en todos los ámbitos. Y el ver que usted baja aquí a nuestro centro en presencia de los estudiantes, en presencia de mis compañeros, que han permitido que se siente un hito en la historia, y es de que un director no vidente los diría. Yo me paro simple y llanamente ahí, viene uno: venga, vamos aquí, vamos a hacer esto, tírese una foto aquí. Y en realidad yo tengo un gran equipo de trabajo con el cual quiero compartir este reconocimiento, porque sin ustedes no hubiera sido posible. Feliz de haber venido en la década de los 70 a esta comunidad, feliz de seguir todavía en pie, y hasta que tenga el último hálito de vida, pienso seguirlo dedicando al desarrollo de la actividad que me gusta y me apasiona, la educación. Pero también feliz de que este momento que hoy estamos aquí protagonizando sepa que va a quedar grabado perennemente en la página más hermosa que he escrito durante mi estadía en la educación. Así es que adelante, y gracias, mis hermanos y hermanas. No aplaudan tímidamente, no. Un fuerte aplauso para este titán, y muchísimas gracias.
Bueno, es que realmente para que usted pueda tener este barco rumbo a alta mar, requiere de un equipo de trabajo como el que usted tiene. Y por lo tanto, debo señalar un poquitito de historia breve. En estos terrenos se celebraban fiestas populares antes de construirse esta escuela. Aquí venían a principios de los años 70 los camiones de la Cruzada de Amor del presidente Dr. Balaguer a repartir bicicletas, juguetes, y un conglomerado de niños se mataba por entrar aquí para poder obtener un juguete de esas reparticiones. Jamás pensábamos que íbamos a tener una escuela. Pero aquí hacemos nuestras presentaciones. Aquí trajimos muchachos después, a mediados de los 80, que le pagábamos 5 pesos para que nos acompañaran para poderlo traer, porque eran de lo que más sonaban. Y por aquí pasó, pues de mano de nosotros, Raymond Pozo, Miguel Cepeda y Fran Suero. Ya Fran Suero no está, pero también estuvo Wilson Díaz, estuvo Félix Peguero y otros tantos humoristas que hoy son millonarios y que tuvimos que hacer en la vida comunicacional, como el caso de Raymond Pozo, que sustituyó un programa de él en San Cristóbal, ahorita que me hablaba de provincia. Entonces, si hoy tenemos esta escuela, que fue de las primeras que comenzó a ayudar en materias educativas, ¿por qué entonces no reconocer a la escuela por la cantidad de años que tiene de existencia aquí en esta comunidad, dándole servicio a todos estos padres y esta madre que están aquí? Y creo que viene siendo la compañera que debe recibir el reconocimiento a nombre de la escuela, con el equipo de profesores, ¿verdad?, que deben recibir este reconocimiento. Y voy a leerlo de la siguiente manera. La Fundación Sensación reconoce a la Escuela Curazao Libertador por ser una de las instituciones educativas de los nuevos tiempos, por ser una de las instituciones de la comunidad que más ha aportado más jóvenes en el sistema productivo del municipio Santo Domingo Oeste, dando en el municipio Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo, República Dominicana, a los 21 días del mes de agosto del año 2019. Recíbanlo con mucho agrado de parte de nosotros. Por favor, algunos de los profes, los que están acá. Bueno. La profesora Magali, por favor, aquí. Profesora Magali, profesora Vilma, profesora Daisy, profesora Flérida, profesora Rosemary, profesora Marili, profesor Reyes, pasen hacia acá, por favor. Natividad, Bárbara, todos los que no se han llamado, por favor, que hagan presencia por aquí. Profesora Mari, Vilma, Jocelyn, también por aquí. Recibí este reconocimiento, pero es en nombre de todos los maestros y principalmente le doy las gracias en nombre de nuestro señor director. Este reconocimiento estará colgado donde mismo el director va a colgar el de él, porque esto es algo de la escuela y como es el capitán del barco que nos está guiando, será para sus manos. Así que de mis manos irán y de las manos de los maestros hasta la mano de nuestro señor director. Gracias, doctor Alberto. Muchísimas gracias. Agradecida en nombre del grupo de profesores de aquí y también otra vez de nuestro señor director, el licenciado Pedro Ponte. Bien, por último, ya para no darle más tiempo,
este jefe, Pedrito, que gracias a él estoy aquí y ha sido compañero de grandes luchas en materia de derechos humanos, ha participado en grandes simposios para tratar la problemática de este país y se lo agradezco en el alma. Y no he querido dejar pasar por alto o pasar por alto esa participación y esos aportes a nivel de la juventud que él coordina. Hay un reconocimiento ya por último para entregárselo al movimiento Los Apontes, que dirige Pedrito Aponte. Sí, correcto. Tiene mucho talento y creo que salió a su padre. Eso es dos gotas de agua, ¿verdad? Así que Pedro, recíbelo. Bueno, ahí sí me sorprendieron porque no me lo esperaba. Muchísimas gracias, doctor Alberto. Usted sabe que siempre ha contado con nosotros, cuenta con nuestro apoyo, como también formo parte de su institución, de la cual también dirige a favor de la comunidad. Y siempre y cuando sea a favor del pueblo, de los comunitarios, de nuestro sector que tanto necesita la ayuda de los amigos, de los políticos, de los comunitarios, en fin, nos tendrá a nosotros como organización apoyando también su causa, que también será la nuestra. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, señores, gracias por permitirme cansarle en esta mañana hablando demasiado. Pase buen día y sigan trabajando, que nosotros estamos allá afuera brechando, ¿ok?